Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de tiempodenegocios.com, contenido para marketers y emprendedores. Hoy nos encontramos en el primer evento de Iron Blogger Barcelona. Es un evento que va a reunir a esta comunidad de bloggers que nos vamos a reunir cada dos meses aproximadamente, simplemente para pasar un buen rato, para compartir experiencias y para compartir una serie de cosas que nos sean de utilidad en el mundo del blogging. Para este primer evento tenemos la gran suerte de que tenemos hoy con nosotros a Santi Rosero, de Marketing Fan, y también a Judith Tirado, que tiene un singular blog de viajes, que nos van a explicar su experiencia, uno con un tema de comunidad para marketers y ella para todo el tema de blog de viajes. Así que vamos a estar aquí, vamos a ver sus charlas, vamos a estar con toda esta comunidad de bloggers, vamos a estar tomando unas cervecitas por aquí y vamos a ver un poco qué nos depara esta tarde. Así que, hasta ahora. En primer lugar, daros la bienvenida a todos a INNI, que es este espacio que veis aquí, es un ecosistema emprendedor. Hay una aceleradora que es simplemente un grupo de personas que lo que hacen es, cuando viene un emprendedor con una idea de negocio, ayudarle, ya sea con dinero o con contactos, con advisory, con mil cosas, a que su empresa crezca. Entonces, si os dais luego una vuelta por aquí, podéis pasar por donde queráis, podéis pasar hasta la cocina. Podéis mirar, preguntar, hay cuántas empresas, hay algunas muy divertidas que hacen pues cosas variopintas, y todas ellas pues son negocios, y como negocios pues lo que queremos es que crezcan y que algún día pues den dinero y venderlos a alguien y que salgan por la tele y esas cosas. Entonces, en fin, a eso nos dedicamos. Hola, buenas tardes. Iron Bloggers de Barcelona. Es un placer. Bueno, me hubiese gustado estar, pero no tengo fácil el desplazarme en estas fechas. Pero bueno, tengo ahí a embajadores, tengo a Pau, que confío plenamente en su organización. Bueno, primero bienvenidos. Soy Víctor Campuzano, coordinador nacional de Iron Blogger, cofundador junto con Carlos Bravo y Alex Navarro. Y bueno, este es un pequeño saludo que quería haceros para agradeceros haber estado aquí, o sea, venir a esta presentación de Iron Blogger Barcelona. Hola, comunidad Iron Blogger. Soy Lucía Hernández, tengo un blog que se llama El Mundo de Lucía, y es un blog que pretende destacar aquellos movimientos que se están dando a nivel internacional en un cambio en la forma de hacer las cosas. Hablo básicamente de educación, en el cambio necesario que tiene que haber en educación. Hablo de sostenibilidad y hablo de las nuevas formas de economía que se están surgiendo, como colaboración, consumo colaborativo, sharing economy, peer-to-peer, y también hablo de innovación personal. Hola, soy Ian Batega, conocido como Ian S de las cartas. Podéis seguir por el Twitter, que es @k85ian. Y nada, tengo un videoblog, se trata de conseguir 1 millón de cartas. Podéis escribirme vuestras cartas a Ian Batega, AP33285080080 Barcelona, y en mi canal de YouTube os colgaré lo que escribáis. ¿Vale? Ya le doy paso a Judith, que nos ha traído una presentación. Judith tiene un blog de travel, de viajes, muy divertido. Yo la verdad es que he tenido la ocasión de navegar y me ha gustado mucho. Y nada, nos va a hacer una presentación de acciones de marketing de guerrilla, ¿no? Que he visto alguna, pero no va a estar alguna anécdota bastante divertida. Así que nada, no me extiendo más y un pequeño aplauso para Judith. Vale, pues me llamo Judith Tirado, tengo un blog de viajes que se llama judithtirado.com, y os voy a explicar qué es el marketing de guerrilla y algunas técnicas que utilizo yo para conseguir miles de visitas en mi casa. Vale, ¿qué es Judith Tirado? Pues Judith Tirado es un blog de viajes. Es un blog de viajes diferente, básicamente porque normalmente los blogs de viajes pues es algo muy... bueno, están... para mi gusto, sabes, un poco aburridos y tal. Y entonces yo lo que hice es que quería dar un clásico más deportista, más travieso, y le puse UTM. Lo creé el 22 de julio de 2013, y durante el primer mes tenía 700 visitas diarias, el segundo mes ya tenía 1000 y actualmente tiene 3000 visitas diarias. Y pues, ¿por qué? Y mi idea, lo que yo hice fue, sabéis, mi humor es un poco absurdo, entonces lo que hice fue
de este anuncio, pues ¿has visto este perro? Sería un perro así. Entonces mi idea era colocarlo en la calle, entonces la gente pasa y piensa que va a ser un perro perdido, pero cuando lo ven, pues se acuerdan que no. Pues no se aprende ni nada, solo quería que lo dejara porque tenía como mi blog. Y entonces, aquí lo que hice fue, mensaje, ¿cuál es mi mensaje? Mi mensaje es que si te gusta este anuncio, tienes ese mismo humor que yo, que es absurdo. Y entonces sabrás que mi blog es un rey, vas a encontrar el mismo tipo de información y el mismo tipo de contenido. El público de 18 a 25 años, bueno, no sé, bueno, a mitad de la aristocracia, pero... el lugar de las calles de Barcelona, pero al final fue por las redes sociales, ahora lo explico. Y el punto negativo fue que claro, es que tengo un blog de viajes, pero yo quería hacer una marca personal, porque yo sabía dónde quería llegar, o sea, cuando creé el blog yo sabía dónde quería llegar, ahí me gustaría ser guionista y me gustaría hacer reír a la gente, entonces creé mi blog, que estaba haciendo, ¿no? Entonces cuando pongo marca personal expuesta, es que siempre hay gente que cuando haces algo, se lo puede tomar por el mal camino, ¿no? Y podrían pensar que estaba actualizando sobre el tema de los perros adoptados y cosas así. Yo pensé ahí, pues igual me da un poquito de miedo, ¿no? Pensaban en la sección de graciosa y yo pensé, yo prefiero mi perro y dije, no, ¿qué hacer? ¿Cómo terminó funcionando? Finalmente me di cuenta, cuando me iba a mandar a imprimir, que a gente así por la calle le iba a ver poco, ¿no? Y cuando le van a ver, se van a reír y van a ser cuatro. Entonces lo que hice fue imprimir dos, una de un perro y una de un gato. Y lo que hizo una foto, como si hubiera un arrancado y tal. Y hice un extra con todas las páginas de fans de Facebook. Y los que tenían más visto, que eran así, eran páginas de rumor, así como el que me gusta a mí. Yo creo que se llamaba Gandalf es poderoso porque llevaba tamantas, cosas así. Y les mandé un mensaje privado y les puse, mira, tengo un blog de viajes, estoy intentando promocionarlo un poco porque me gustaría ir viajando. Y te pasó el, ¿sabes? Te pasó lo que he hecho. Les hizo mucha gracia y lo publicaron. El resultado fue 15.000 likes, 3.000 compartidos, más de 100.000 visitas a la web, más de 500 nuevos fans en Facebook y una versión de 1.10 que la llegué a 10 céntimos, pero me olvidé de una ocasión y lo tuve que comprar. O sea que no lo olvidé. Y el cartel de gato, que nadie lo publicó, pero lo cogió en un DJ francés, el que puse y se lo llevó de fiesta. La segunda técnica de rellena. fue conseguir que Ana Morgan escribiera en el blog una anécdota que anunciara su Twitter, porque también entiendo que bueno, aunque esté un poco más seria, mi tipo de humor es mucho así como el de Ana Morgan, pues sé que sus fans tendrían el mismo humor que yo. Y entonces, lo que hice fue, hay una página muy buena de Enrique, que no la he visto. Vaya siendo, José, que yo. Gracias para ti. Y hice una versión de 3 euros para crear un vídeo así, de hecho sí. Es una página muy buena que se llama Fiverr, F-I-V-E-R-R. Y ahí es donde está con todo el material así como muy catastrófico del blog. Allí lo que, básicamente lo que la gente hace es que por $5 tú puedes comprar lo que la gana, ¿no? Hay logos muy buenos, de verdad, si tenéis un blog y el logo es como... Para mí es que, ¿sabes? Cuando entras en una web y ves el logo, es como, ah, vale, pues es más serio. Pues ahí hacen logos muy buenos. Y también hay una parte que se llama como bizarra, creo que se llama, y la gente ofrece cosas muy raras. Y eso fue porque había dos chicas, creo que son ellas, y ofrecían esto, poner el mensaje que tú quieras, claro, para ellos, pues $5 es mucho más. Y entonces ellas ponen el mensaje que tú quieras en el jarrón y bailan para ti. Y yo puse... Espera, ¿lo tienes? ¿No lo tienes para sí, lo tengo aquí. ¿Lo tienes aquí? Ah, vale. Es un poco... No, me ha gustado. A ver, si lo explicas, lo pones. El caso es que creé el vídeo y yo se lo pasé a la otra de Twitter que puse a ella, mira que te pide que colabore conmigo. No, no me dijo nada, no lo vio, porque tiene 162 mis seguidores que lo...
Es que el hámster también es de la página. Total, que no lo leía, ¿no? Y al final lo que hice fue, como nadie sabía cómo había conseguido esto, que tantas visitas de un café, puse, como lo había hecho, y lo puse con un plugin de WordPress que para descargarte el documento, para saber cómo lo he hecho, tienes que apuntar un tweet, ¿no? Y con el tweet yo lo puse para que dejara que le llegara a ella. Entonces ella comenzara ya con un montón de tweets por ella. Y puso, ella mira que pasa, pues yo mira, pues una mañana lo que iba a dar, mira, y me puso, como ha dicho por testigo, colaboro con todas esas pequeñas locaciones. Bueno, en caso que me hizo llegar una persona que tiene casi 200.000 seguidores en Twitter, y porque se dan un montón de visitas, ¿no? Pero lo mejor de esto es que, bueno, ella todavía está esperando su pero lo mejor de esto es que me permitió conocer a un, para mí ahora uno de mis mejores amigos, que es Enrique, que está colaborando allí. Hola. Que, claro, que no pensé, pero la gente que sigue a la blogger también había gente pues, que trabajaba en la radio y tal, y... Ay, yo sí, estoy esperando todavía. Pero conocí a Enrique, que me dijo de colaborar con él en Onda Cero, y ahí estoy, gracias a él. Y gracias. ¿Qué he aprendido con el blog? Con el blog he aprendido que la gente no sigue blogs, sigue bloggers. Por lo tanto, lo que yo pienso es que ahora tengo un blog de viajes que me sigue mucha gente, pero si abriera un blog hablando de carpintería, como lo que importa son mis bromas, lo que quiero buscar, aunque les interesen los viajes. Yo sé que si hago otra cosa, muchos vendrían conmigo. Porque la gente lo que se menciona es que no yo, porque cada uno somos diferentes. Y ellos lo que les gusta es que yo estoy hablando y de repente meto un gif y una broma absurda, y eso es lo que les gusta. Entonces tú tienes que buscar, a mí me gusta esto, y tú, si quieres hacer un blog que engancha a una persona, lo que yo haría si para nosotros es buscar algo que me defina, que me haga diferente al resto, pues si la ilustración o lo que sea, y meterlo, y que la gente lo relacione conmigo. Yo sé que mucha gente ahora, cuando va a un blog y ve un gif y una broma absurda debajo, piensa en mi blog, porque me lo dice, o me pasan páginas de gifs, y eso es lo que me diferencia. Luego, permite suscripciones desde el primer día. Es un blog que soy más que mis amigos, que no tienen listas de suscripción. A ti ya no vale nada. Esto es porque, por ejemplo, yo, el día de Navidad tenía una idea que yo, que estoy segura que ser súper viral para YouTube, pero no sé qué no me decís hacerlo y tal, le dejé pasar, pues ahora no tengo nada. Y si queréis hacer un blog, hazlo ya, hazlo desde hoy. Porque es que por muchas ideas buenas que tengas, no vale nada las ideas. Yo ahora mismo si tengo una idea la compartiría si no la voy a hacer, porque no vale nada si no la haces. Y luego, esto es porque, por ejemplo, transmite tu pasión y acepta tu vulnerabilidad. Conozco a mucha gente que tiene miedo a abrir un blog porque le da miedo a la crítica. O algo así, por ejemplo, mi hermana se pasa todo el día viendo vídeos de YouTube de cómo maquillarte. Y le digo, bueno, pues abre tú el tuyo, ¿no? Le digo, yo qué sé, abre tú tu YouTube, ¿por qué no? O sea, no, te regalan cosas, te dan, no sé, ¿sabes? Lo pasas bien, conoces gente. Y me dice, no, es que me van a criticar. Entonces yo lo que haría primero antes de abrir un blog es aceptar que no soy perfecta, que me equivoco, seguramente me tengo un montón de veces la pata en mi blog. Y una vez lo aceptas, bueno, no soy perfecta, lo va a crear todo el mundo feliz. Eres feliz por lo que haces, tu pasión es mañana. Y ya está. Y ya está con la música. Bueno, me llamo Sweet YX Love X y básicamente tengo un videoblog en YouTube donde explico desde lo más interesante de la actualidad que te puedes encontrar hasta un vídeo súper random haciendo solo tonterías para divertir a la gente. También hago covers de las canciones del momento, digamos, de las que suenan más. Y también tengo otra parte que son videojuegos y parodias tipo League of Legends y cosas de estas. Y bueno, si os gusta, pasaos por mi canal y suscribiros. Hola, muy buenas a todos. Soy Google Pie. ¿Qué tal estáis? Soy un youtuber de aquí de Barcelona, de aquí mismo, que se dedica sobre todo a hacer videoblogs de lo que me pasa día a día, de la universidad y de temas de interés general y también un poquito de crítica social. Así que estáis todos invitados a pasar por mi blog. Ya os digo que es Google Pie, GOOBLEPIE, muy fácil. ¿Y a qué opinéis? Ya que uso el canal como terapia y que me cuesta hablar un poquito en público. Así que os invito a todos y sed felices. Bien.
Bueno, pues muchas gracias, Pau. Buenas tardes a todos. Como Pau ya os ha dicho, mi nombre es Santi Rosero. Bueno, ¿quién soy? Pues soy actualmente socio director de una empresa, de una agencia de monitorización en Internet y también de investigación online, que se llama Marketing Fans, pero Marketing Fans no nació como agencia, sino nació como una comunidad de profesionales del marketing y la comunicación. Aquí tenemos bueno, el honor de contar con uno de los primeros usuarios, veo aquí a Víctor, uno de los primeros usuarios de la comunidad, y un premio, ¿no? Y bueno, pues Marketing Fan empezó como una comunidad a raíz de un problema que era muy habitual, que lo seguimos teniendo 5 años después, Marketing Fan en 2009, y que básicamente es que con tanta información que hay en Internet, pues ahora está muy de moda el término infoxicación, ¿no? No tenemos suficiente tiempo para digerir toda esa información, información tanto en medios, blogs, redes sociales, y pues tenemos una saturación brutal, ¿no? Y pues a partir de allí nació Marketing Fan, buscando una solución en donde Marketing Fan pues es especializado únicamente en temas de marketing y la comunicación, ya dice su nombre, ¿no? Estos datos son tomados del informe del 5º Observatorio de Redes Sociales, que lo realiza una empresa que se llama The Cocktail Analysis, es una agencia, un instituto de investigación también, y bueno, nos muestra la evolución de las redes sociales, pues digo para que quienes no lo hayáis visto, quienes lo hayáis visto pues ya lo conoceréis, pero quienes no, situarnos un poco en qué estado se encuentran las redes sociales, ¿no? En la primera oleada se entendían, hace ya 5 años atrás, se entendían las redes sociales como un fenómeno emergente, ¿no? Cuando estaba de moda, la gente empezaba a crearse sus perfiles y tal. Y bueno, así ha ido atravesando una serie de fases que hoy por hoy nos encontramos, ellos lo llaman el momento de la reconfiguración, ¿no? Que tiene unas características principales, sobre todo protagonizadas por Facebook, ¿no? Se habla ahora de un nuevo término que es el Facebook fatigue o la fatiga de los usuarios en Facebook, ¿no? No sé yo hasta qué punto Facebook desaparecerá en 2018, creo que lo decían hace poco un estudio, ¿no? No sé yo hasta qué punto se tengan razón o no. Seguro que saben más que yo, son investigadores de la Universidad de Princeton, o sea. Y bueno, el caso es que el uso de Facebook pues va un poco, se desinfla, ¿no? Como lo llaman aquí, va un poco a menos. Quizá uno de los factores que le ha comido mucho terreno son las aplicaciones como WhatsApp o Line, que bueno, pues que estas tienen la diferencia de que al principio en Facebook nos dedicábamos a agregar a todo el mundo como amigos, a nuestro amigo de que no veíamos hace 20 años, está aquí, agregar como amigo, y después todas las reglas, ahora entiendo por qué perdí la relación con esa persona. Y bueno, pues ese fenómeno como que ya ha pasado y ahora estamos un poco, este fenómeno se está desinflando y el uso, la actividad, se ha reducido de cierta manera. Os comento estos datos porque a la hora de definir por qué plataforma, por qué red social, a qué red social le sacaré más partido, es importante conocer quién está detrás de esas plataformas. Saber definir, por un lado tenemos unos objetivos, pero por otro lado también necesitamos saber dónde está nuestro target, a quién nos dirigimos. En el caso de un blog de viajes, ¿no? Pues sí, tal vez Twitter le funciona bien, pero evidentemente Facebook le funcionará mucho mejor, ¿no? Bueno, Google Plus, prefiero no hablar, porque Google Plus creo que hay más gente trabajando que usuarios registrados. Pero este gráfico lo que nos muestra es, pues bueno, la pregunta es si tienen cuenta, la utilizan, no la han usado, ¿qué? Bueno, aquí lo que vemos es eso, pues no, el líder es Facebook, Twitter está en boga, se debilita, evidentemente Twenty, que ya pues ha ido cada vez a menos, y Google Plus también se ha debilitado, los que son emergentes y se mantienen son sobre todo el tema blogs, Instagram, Pinterest, estas plataformas más visuales, ¿no? que van cada vez a más. Bueno, aquí diferentes territorios motivacionales para los diferentes, este es un gráfico que las diferentes motivaciones de uso para cada una de las plataformas, sobre todo Twitter, Facebook y Twitter. Bueno, Facebook pues lo principal, ¿no? Mantenerme en contacto con conocidos, comunicarme con amigos a diario y tal. En el caso de Twitter, estar informado de mis
de temas de mi interés, y además también porque me permite expresarme y tal, los principales. Y es cuestión de eso, de encontrar dónde está mi target. Por ejemplo, Pinterest e Instagram. En alguna ocasión me han preguntado, ¿es mejor estar en Pinterest o en Instagram, no? Pues vamos a analizar quién está detrás de cada uno. En Pinterest, el 60% de usuarios son mujeres. Es un fenómeno que no pasa casi en ninguna otra, bueno, en ninguna otra red social de las conocidas, ¿no? En Instagram, en cambio, es más equilibrado. Hombre, datos demográficos de sexo, pues hombre y mujer es bastante equilibrado. Pero ¿qué pasa? El perfil de Instagram es más joven que el perfil de Pinterest. A nivel de funcionalidad, en Instagram es una aplicación de móvil. Y Pinterest, o sea, que también tiene su aplicación de móvil. Su uso en sí, la mayoría de los usuarios acceden a él a través del ordenador. Diferentes comportamientos de uso. O sea, la idea creo que sí se entiende, ¿no? O sea, saber quién está ahí detrás, cómo lo usan, qué hábitos tienen, qué comportamiento, cuál es la medida. Y esto lo podemos hacer fácilmente, es que no hace falta que vosotros hagáis los estudios. Ya hay estudios por ahí publicados, y hay gente que ha hecho el trabajo por nosotros. Simplemente echar un vistazo y mirar, pues sí, me interesa estar aquí o no me interesa estar aquí. Este es, por ejemplo, un gráfico así de un análisis, es un gráfico de araña que PowerPoint, Excel o cualquier de estas plataformas, de estas herramientas te ayudan a realizarlo. Esto es un blog financiero en el que se habla sobre bastantes cosas, sobre banca móvil, banca online, bueno, tarjetas, redes de oficinas, informaciones sobre productos propios ya del blog y tal. Entonces lo que hemos hecho aquí es un gráfico en el que te permite, analizando cada uno de los posts, como os decía, puedes coger los 10 últimos posts, y lo que hemos analizado es cada uno de esos posts, que luego sean, bueno, relación, contenido publicado versus el engagement conseguido. Engagement o vinculación, más se entiende mejor, ¿no? Y a partir de aquí, pues vemos, por ejemplo, en el caso de temas, todo lo que habla sobre tarjetas, móvil, tarjetas de crédito y todo este tipo de información, se ha sobresaturado, para este caso, para este blog en concreto, y de hecho son los que menos retweets, menos engagement han conseguido. Engagement llámense retweet, llámense likes, o como queramos llamarlo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de banca móvil, no se habla mucho, no se está hablando mucho, y veo y se ve que consigue pues un volumen bastante alto de resultados a nivel de retweets y tal. Y aquí ya para terminar, simplemente un listado de herramientas, unas herramientas gratuitas y muy básicas que vienen muy bien para todas las tareas del día a día. Pues cada día voy a ver qué es lo que se ha dicho sobre mí, sobre mi blog, en las redes sociales, pues a través de monitorización, podríamos llamarlo. Hay varias herramientas que están muy bien para ello. Ya os digo, no os he puesto aquí unas herramientas profesionales de pago, unas herramientas que las que puedas entrar gratis y que es suficiente, ¿no? Bueno, y aquí os he puesto el listado. Ya para terminar, simplemente os diré tal vez un comentario que os decepcionará un poco, en el sentido de decir, no sé si vosotros sois blogueros de, bueno, imagino que tenéis vuestros propios blogs, o sois blogueros de empresas, no sé si de empresas grandes o empresas pequeñas, sobre todo si tenéis vuestro propio blog, o de un blog de una empresa pequeña, de una pyme, lo primero, centraros en tener una página web, como está mandado, pues una página web muy visual, que, no sé, ahora se habla de responsive, que se adapte al móvil y tal, que esté bien posicionada, que tenga su blog integrado dentro de ella, y si os sobran recursos, pensad en las redes sociales. Si no, pues centraos en el blog, página web, que es lo que importa. Yo vendo, diréis, pero este tío se está contradiciendo todo lo que nos ha dicho y ahora se lo está borrando todo de un plumazo. No, simplemente que a mí me gusta, hay gente que por ahí va diciendo muchas barbaridades y me gusta también que ser bastante sincero en este punto. Si no tienes muchos recursos, pues aparecer en primeras páginas de Google es mejor que tener una página de fans, y peor si la vas a tener abandonada. Empiezo a ser ya. Bueno, pues nada, pues dar las gracias a Santi y a Judith, ¿vale?, para compartir todas estas experiencias que nos sirven de todos a mucho.
Y bueno, simplemente pues comentaros pues que bueno, que siempre que podáis pues entréis en la comunidad de Google Plus, que soy un poco pesado con el tema, pero para que entréis, participéis y que entre todos pues bueno, pues hemos sacado algunas ideas de insignias o de cosas que podamos ir mejorando. Y nada, y ahí detrás tenemos la nevera de las cervezas para que hagamos un poquito de charla, un poco coloquio, ¿vale? Así que nada, pues bueno, un aplauso, gracias a todos por venir. Joan Tapia, y bueno, soy blogger, llevo varios blogs, pero el que me interesaría presentaros hoy, aplicacionescelulasmadre.com, y en él lo que explico son todas las novedades que van surgiendo sobre esta temática, terapias que se están creando a través de esta biotecnología, y que no había ningún blog que existiera en español dedicado exclusivamente a esto. Por eso me decidí a empezar este blog para difundir más los conocimientos. La dirección del blog es aplicacionescelulasmadre.com. Hola, Bundy. Soy Marlis Rocher. Y yo soy Marc Telma. Somos Cocinar Live. Nos dedicamos a un blog de gastronomía sana. Queremos dar las gracias a Blogger Barcelona por organizar este evento. Y nada, animaros a entrar a nuestro blog. Nuestro blog consta de recetas, desde nivel fácil a un nivel más experto. También podréis encontrar muchos utensilios varios que os enseñaremos a utilizar, y siempre pues con multitud de fotos, de explicaciones, de pasos. Nos gustaría que intentarais probar las recetas y nos contarais qué tal. Siempre os vamos a responder. Nosotros disfrutamos cocinando y esperemos que vosotros también disfrutéis. Gracias por visitarnos. Hola, mi nombre es Lacey Rotellini y tengo una agencia de marketing digital que se llama The Sofa Agency. Pues como lo indica la agencia, escribimos acerca de marketing digital, estrategia digital, redes sociales y todo lo que tenga que ver con este mundo. Te invito a seguirnos en thesofaagency.com o en el Twitter @sofaagency. Gracias. Bueno, y hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy de Tiempo de Negocios, en el que hemos tenido este evento inaugural de Iron Blogger Barcelona, en el que hemos compartido muchas anécdotas. Hemos tenido la presentación fantástica de Judith con sus acciones de marketing de guerrilla. Hemos tenido todos los estudios de social media de Santi Rosero, de Marketing Fan. Hemos compartido cervezas, hemos compartido anécdotas y un montón de cosas que esperamos que en los próximos eventos se note que hemos dado un paso adelante en esta comunidad. Así que nada, aquí me despido y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.